Eta hitz hori betetzeko, gehiago balio du, agindutakoa betetzeko asmoa, baliabideak edukitzea baino. Non gogoa, han zangoa. Hauxe da, metroko bosgarren lerroan falta dena. Falta da, azpiegitura egiteko gogoa. Falta da, nervioi Ibaizabalko biztanleei emandako hitza betetzeko asmoa. Eta falta da, garraio publikoa garatzeko intentzioa. No hay intención de construir la línea 5 de metro. No hay intención de construir la línea 5 de metro. Y no es un problema de dinero, es un problema de falta de voluntad. No hay intención de construir la línea 5 de metro y no hay intención de cumplir las promesas que se le dieron a la ciudadanía. Y tampoco hay intención de desarrollar el transporte público en la comarca. Harrigarria da benetan, herri honetan gertatzen dena. Gobernuak azpiegitura bat proposatzen du. Eta ez du bere hitza betetzen. Jendeak azpiegitura aldarrikatzen du eta eskatzen dio Jaurlaritzari hitza betetzeko. Gobernuak azkenik azpiegitura baztertzen erabakitzen du. Eta hori da, metroko bosgarren lerroan gertatu dena. El gobierno propuso en 2006 hacer la línea 5 de metro. No se le ocurrió a la gente. No fue la gente quien propuso hacer la línea 5 de metro. Lo propuso el gobierno. Y después de 12 años de cabreo y de que la gente tuviera que crear una plataforma, de que tuvieran que reunir 40.000 firmas para que se construyera la línea de metro, sin saber ni cuándo, ni cómo, ni si habría dinero, ni con qué dinero, la sospecha a día de hoy es que la línea 5 de metro no se va a hacer. Lo ha dejado claro ayer el señor Rementería, lo ha dejado claro el Grupo Nacionalista con la enmienda a esta moción. No es un problema de dinero, es un problema de falta de voluntad. Y no tener intención de construir la línea 5 de metro nos lleva a una costumbre cada vez más vasca, que es la de no cumplir la palabra. Se anuncian proyectos muchas veces improvisados, como el de la Y vasca. Se anuncian proyectos que no tienen detrás presupuesto, como este de la línea 5 de metro. Se firman convenios que no se cumplen y vacíos de contenido real. Y empieza a ser una práctica habitual en este país, a pesar de lo que se vende de la palabra de vasco o de vasca. Se juega con las expectativas de la gente. Se juega con su frustración, con su cabreo, con su rabia. Y se juega a que cada vez estén más desafectos de la política. Están jugando con la gente de Galdakao, con la gente de Basauri, con la gente de Etxebarri, enfrentando a pueblos, incluso entre ellos, enfrentando a gente de la comarca, para luego no hacer nada. Tasoritzarrez, ez da harritzekoa, hitza ez betetzea, herri honetan. Ta garraio publikoaz ari garenean batez ere. Beti, garraio publikoa beti da azkena. Eta lehentasuna garraio pribatuan dago beti. La prioridad en este país sigue siendo el vehículo privado. Y el vehículo privado se lleva la intención política y no tiene nada que ver con el dinero. A día de hoy, el diputado general de Vizcaya ya ha anunciado que se va a gastar 200 millones en acabar la Supersur, 200 millones de euros en 4 kilómetros de una autovía, a 50 millones de euros el kilómetro. Ayer, en Juntas Generales de Vizcaya, mi compañera Nuria Atienza definió la Supersur como un desierto de cemento. Creo que se quedaba corta. Es un desierto de oro. Es un desierto de oro que no llega ni al 50% del tráfico que en su día prometió. Es un desierto que nos ha costado 800 millones de euros ya. La autovía más cara de España, a 50 millones de euros el kilómetro. Y ahora vamos a meter otros 200 millones de euros más. 1.000 millones para la Supersur, 1.000 millones para la incineradora de Zubieta. Hay dinero para lo que se quiere y no hay voluntad política para lo que no se quiere. Ayer decía el señor Rementería, en un alarde de sinceridad, que no todo tiene por qué ser subterráneo en este país, y se refería a la línea 5 de metro. No se refería, sin embargo, a la Supersur, que también es subterránea. Decía que muchas veces lo que se quiere hacer no es sostenible ni ambiental ni financieramente, y se refería a la línea 5 de metro, y sin embargo no se refería a la Supersur, que ha dejado a la sociedad pública Interbiak
con una deuda de 950 millones de euros para una sociedad que apenas tiene 50 millones de euros de negocio anual. Baina Elkarrekin Podemosen bai garraio publikoa defendatzen dugu, eta bai hitza bete behar delakoan gaude. Eta guk bai Galdakao, Basauri, Etxebarri eta Nervio Ibaizabal eskualdeko biztanleekin gabiltza. Eta biztanlei hitza eman nahi diegu, eta biztanleak defendatu nahi ditugu. Eta horrezegatik aurkeztu dugu mozio hau metroko bosgarren lerroa eraiki ahal izateko. Nuestro grupo Elkarrekin Podemos sí cree en la palabra dada. Nuestro grupo Elkarrekin Podemos sí cree y apuesta por el transporte público. Y nuestro grupo Elkarrekin Podemos sí apuesta por dar respuesta a los problemas cotidianos de desplazamiento de la gente. Y por eso hemos presentado esta moción y defendemos que la línea de metro sigue siendo vigente, que la línea de metro 5 sigue siendo necesaria y que es necesario un compromiso real de las instituciones en su favor. Gracias. Eskerrik asko,